Muy buenas tardes y bienvenidos a la presente edición de nuestro programa El 30 te escucha para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares. Por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, también llegamos hasta Hierbas Buenas por cortesía de TV Cable Santa Bárbara. Un día con mucha carga informativa, ya que contrario a lo que venía siendo costumbre de un tiempo a esta parte, hubo anuncios en jornada de lunes que implicaron también dos importantes novedades para comunas de la región del Maule. Es así como en horas de este mediodía el gobierno a través del Ministerio de Salud hizo importantes anuncios, dio a conocer que el área urbana de Talca y la totalidad de la comuna de Maule dejarán de estar en fase 2 o de transición. Esto que significa en concreto cuarentenas circunscritas al día sábado, domingo y a los días feriados. Y a partir de este jueves 12 de noviembre desde las 5 de la madrugada iniciarán el paso a la fase 3 o de preparación, tal como lo venían experimentando hasta antes de fiestas patrias en el caso de Talca y semanas posteriores en el caso de la comuna de Maule. Desde este jueves 12 de noviembre, a partir de las 5 de la madrugada, las comunas de Talca, particularmente en su área urbana, como asimismo también la comuna de Maule en su totalidad, saldrán de fase 2. Queremos conocer su opinión respecto de esta importante noticia que evidentemente ha causado gran impacto en la comunidad. ¿Está de acuerdo o no que Talca y Maule hayan salido de fase 2? Esto considerando que de un tiempo a esta parte, de acuerdo a lo que han advertido las autoridades, ha habido una tendencia a la baja respecto de la cantidad de nuevos contagios. Así también lo ha reflejado el Visor Territorial, que es este sitio web de comprobación inmediata, que nos permite también ir contrastando la cantidad de casos totales versus la proporción actual de casos activos, es decir, personas que todavía tienen el coronavirus presente en su organismo. Hoy también comenzó la fase 3 o de preparación la comuna de Curicó. De esta manera, únicamente San Javier de Loncomilla seguirá de modo indefinido en fase 2 o de transición, es decir, hasta que los indicadores indiquen que la situación está técnicamente bajo control y se puede evitar la ocurrencia de algún brote, nuevo rebrote o en su defecto un incremento considerable en el número de contagios. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido en más casos, 11 en particular, que han afectado a la comuna de San Javier de Loncomilla. Sin embargo, la tendencia a la baja en el caso de Talca y Maule ha sido bastante notoria y en razón de lo cual la mesa técnica COVID-19, compuesta por especialistas que prestan labores y orientan al Ministerio de Salud en sus decisiones respecto de esta materia, ha establecido levantar las medidas restrictivas. No más cuarentena el fin de semana, no más cuarentena para el sábado, para el domingo o para algún día feriado en la zona urbana de Talca y también en la comuna de Maule, en razón de lo cual a partir de este jueves 12 de noviembre, desde las 5 de la madrugada, podrán reabrir hoteles, servicios vinculados al turismo, podrán volver a abrir también los restaurantes y podrá efectuarse atención de hasta un 25% de su capacidad, tanto en el exterior como asimismo también dentro de los recintos, hasta en un 50% de la capacidad. Importantes noticias considerando también las continuas y sucesivas quejas y preocupaciones que atormentaban a muchos rubros que en esta situación de fase 2 o de transición verían imposibilitada una alternativa para poder obtener importantes mejoras en términos y carácter económico. Considerando también la cercanía con las fiestas de fin de año, también hay que hacer especial hincapié en que existe algún grado de preocupación también en el sentido de que, considerando la cercanía de las fiestas de fin de año, decía, probablemente pueda haber un incremento de contagios, situación que a toda costa hay que saber evitar. ¿Y cómo se evita aquello? Tomando todas las precauciones y providencias correspondientes. El uso correcto de la mascarilla cubriendo nariz y boca, el lavado frecuente de manos, como asimismo también el distanciamiento físico, que escasea de un tiempo a esta parte en las diferentes filas que uno puede percibir en diferentes puntos de la región del Maule. Por eso mismo, ya es responsabilidad de todas y de todos asumir un compromiso mucho mayor. Y si bien es cierto, se ha logrado mitigar las cifras y se ha logrado doblegar en parte el avance del COVID-19 que afectaba nada más y nada menos que a la capital de la región del Maule y de forma coyuntural también a la comuna de Maule, que se encuentra prácticamente en las faldas de la capital maulina, es importante entonces observar
cómo esta situación epidemiológicamente va a mostrar un comportamiento que sea lo suficientemente favorable para evitar que haya un nuevo aumento de casos, sobre todo, insisto, con la cercanía de la Navidad, del Año Nuevo y lo que para muchos esperan ser las vacaciones. Vacaciones que tendrán una cuota diferente este año con una serie de restricciones y cuidados. Queremos conocer su opinión respecto de este importante anuncio realizado hoy por las autoridades del gobierno central. Talca y Maule saldrán de la fase 2 a partir de este jueves 12 de noviembre desde las 5 de la madrugada. ¿Usted está de acuerdo o le parece que es un poquito apresurado que Talca y Maule salgan de la fase 2 o de transición y que avancen a la fase de preparación? ¿Está de acuerdo con que hayan avanzado a la fase 3 o en su defecto tenían que haberse mantenido un tiempo más en fase 2 o de transición? Las comunas de Talca, particularmente en su zona urbana, como también de Maule, en todo su territorio, tanto urbano como rural. Hoy Curicó ha avanzado a fase 3, el jueves lo harán Talca y Maule, únicamente San Javier continuará con algún tipo de medida de carácter restrictivo, ya que San Javier ha demostrado ser la comuna con la mayor cantidad de contagios durante las últimas dos semanas en proporción al resto de los territorios, al resto de las zonas, al resto de las comunas existentes en nuestra región del Maule. San Javier está por sobre las otras 29 comunas que integran las 30 de esta unidad territorial maulina. Y en ese mismo aspecto también hay mucha preocupación sobre cómo se está dando la situación del coronavirus. Incluso durante las últimas horas, conociendo también una importante cantidad de personas que han sido controladas, como asimismo también algunos incumplimientos respecto de los cuidados y normativas vinculados al tema sanitario. Ya luego vamos a estar revisando mayores detalles. Queremos conocer también la opinión de ustedes al 73-256-1630. 73-256-1630 es el teléfono, como también en nuestro fanpage facebook.com/canal30oficial. Fuimos uno de los primeros medios, por no decir el primero, que dio la primicia respecto de la información que obtuvimos de altas fuentes y que nos permitieron confirmarles a todas y a todos ustedes que las comunas de Talca y Maule saldrán de fase 2. Y es así como a partir del próximo jueves 12 de noviembre, ambas comunas, la capital regional y la comuna de Maule, iniciarán la fase 3 o de preparación, con reapertura de servicios hoteleros, de impacto doméstico, con reapertura de restaurantes, pubs, cafés, etcétera, con facilidades para que estos comercios puedan también ir recibiendo público. Ya no necesariamente será el delivery, sino que ahora la gente también podrá salir de sus casas a comer algo rico afuera, pero con una serie de resguardos de carácter sanitario. No es llegar y salir, recuerde usted que es más importante que nunca, es más imperativo que nunca cuidarse, evitar exponerse, ya que la segunda oleada de contagios está al acecho. Es cosa de ver lo que ocurre actualmente con naciones europeas, como es el caso de Francia o España, o ver también el mismo impacto que ha tenido la pandemia en una nación tan golpeada por la emergencia sanitaria como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos que, por cierto, ya ha confirmado a su nuevo presidente de la República. Después de 5 días, finalmente Joe Biden se ha impuesto por 290 votos electorales contra 214 de Donald Trump, el todavía presidente norteamericano, quien se ha rehusado a aceptar la derrota. Pero al margen de eso, vaya también el comentario respecto de la situación que actualmente afecta a Estados Unidos, que es en este instante la nación más asediada por consecuencia del COVID-19, con mayor número de casos afectados, mayor número de personas que siguen conviviendo con el agente viral importado en su organismo y el mayor número de personas fallecidas a raíz de la pandemia. Chile se encuentra dentro de las 10 naciones con la mayor cantidad de contagios, razón por la cual también es importante reforzar el llamado al autocuidado y a la protección y, lo más importante de todo, a evitar retroceder. No ha sucedido todavía con ninguna comuna de la región del Maule
que haya desandado algunos pasos en el plan que permite también la restauración de actividades habituales, el desconfinamiento progresivo. Aún nos mantenemos con varias comunas en fase 3, solamente de momento son 3 las que siguen en fase 2 o de transición todavía, como es el caso de la zona urbana de Talca, todavía la comuna de Maule, y se mantiene de modo indefinido la comuna de San Javier. Talca y Maule avanzarán a contar de este jueves 12 de noviembre a la fase 3 o de preparación. En fase 2 continúa la comuna de San Javier, integrándose posteriormente Talca y Maule a contar del jueves a las otras 27 comunas que ya experimentan esta fase 3 o de preparación. Pero, ¿qué significa avanzar a la fase 3 o de preparación en términos prácticos? Nos lo explica de inmediato la Seremi de Salud, Marlene Durán. Bueno, primero felicitar a estas comunas, ya que disminuyeron significativamente el número de casos y presentan muy buenos indicadores epidemiológicos. Así es que felicitarlas, pero también pedirles que se tomen este paso a fase 3 de manera muy responsable. La verdad es que avanzar a fase 3 genera nuevas libertades, no van a haber restricciones durante el fin de semana para desplazarse. Además, los restaurantes pueden comenzar ya a atender en sus locales, en terrazas y también dentro de los locales con un 25% del aforo. Los jardines infantiles también pueden, y colegios podrían empezar también a tener clases de manera presencial. Por lo que, sumando todas estas medidas, obviamente aumenta las probabilidades y las ocasiones donde las personas se pueden contagiar. Así es que hacemos el llamado a todas las personas de que lo tomen de manera muy responsable, de que usen de manera constante la mascarilla cuando salgan a cualquier lugar, y el uso correcto de mascarilla, en la distancia física, el lavado frecuente de manos. La verdad es que hasta que no exista una vacuna, nosotros siempre vamos a estar susceptibles a contagiarnos, y eso es lo que no queremos. Así es que pedirle a todas las personas que se cuiden mucho y que sigan todas las medidas que nosotros siempre le hemos dado. Ya lo decía la autoridad sanitaria maulina, no hay que descuidarse, aún no es descubierta una vacuna. Hay algunas que tienen algunos grados de efectividad mayor que otras que están siendo investigadas. Pero todavía no hay certeza respecto de la efectividad al máximo acerca de alguna fórmula de inmunización a la cual someter a los habitantes del planeta Tierra, porque se trata de una pandemia, de una emergencia sanitaria a escala global. Mientras no se conozca de una vacuna, hay que mantener los resguardos, hay que mantener la atención, hay que mantener la precaución. Hay que mantener evidentemente todo tipo de formas de cuidado. Es el único mecanismo que permitirá en cierta forma evitar que continúen subiendo las cifras de contagios por COVID-19. Han transcurrido 251 días desde que se conoció el primer caso positivo que fue notificado como tal en nuestro territorio nacional. Ya de eso han transcurrido ya varias semanas, desde el 3 de marzo hasta ahora, 251 días han pasado desde que se conoció cómo se desató la pandemia del SARS-CoV-2 en nuestro territorio nacional. Y a la fecha, más de 520.000 personas se han contagiado solo en la región del Maule. 19.568 personas han contraído el agente viral importado y 442 han perdido la vida. Solo durante las últimas 24 horas, fueron notificados 7 fallecimientos en nuestra región, 7 fallecimientos en nuestra región. Por lo mismo, una vez más, el llamado es al cuidado, a la prevención y a evitar caer en la trampa del contagio, a no relajar las medidas, a no relajar los hábitos, a entender que hoy más que nunca debemos estar muy conscientes, sobre todo a puertas de las fiestas de fin de año, sobre todo a puertas de lo que podría ser un segundo retiro de un nuevo 10% desde los fondos previsionales, un tema que queda por ser debatido todavía y que esperamos tenga también la mejor solución para miles y miles de familias del país que en este momento atraviesan por serias complicaciones. Maule ha avanzado a la fase 3 o de preparación, lo mismo ha ocurrido con Talca, pero nos vamos a quedar con la perspectiva de su edil, Luis Vázquez, alcalde de Maule, quien entrega un mensaje muy particular a los habitantes de su comuna y también de las localidades aledañas para cuidarse hoy más que nunca y evitar el avance de la pandemia.
En primer lugar, felicitar a nuestra comuna de Maule, que estamos pasando a fase 3. Eso significa que no vamos a tener cuarentena el fin de semana. Felicitar a toda la comuna por haberse portado bien. Por lo tanto, queremos que sigamos en esa línea para que pasemos una Navidad tranquila, que los fines de semana no volvamos atrás nuevamente. Eso es lo que no queremos, porque como vuelvo a reiterar, viene Navidad, viene Año Nuevo y queremos que estar disfrutando con familia. Por lo tanto, esperamos que nos sigamos portando bien, respetando los espacios y, por supuesto, que usemos esta cosita que se llama mascarilla, por favor, que no la dejen de usar. Porque si la dejamos de usar, no queremos pensar que volvamos atrás y echamos todo a perder. Sabemos que los fines de semana ahí con esta cuarentena estábamos apretados, que no podíamos salir para allá, para acá, ni poder. Ya podemos ir saliendo, ya viene el tiempo bueno que podemos ir al río, que podemos ir al cerro, que podemos ir a tantas partes, pero sí portándonos bien. Así que una recomendación a toda mi gente de mi comuna, que estamos saliendo de esta cuarentena este fin de semana, así que un aplauso. Quiero saludarlos a todos con mucho cariño y que nos sigamos portando bien para que este fin de año disfrutemos en familia. Muchas gracias a todos. La alegría de la máxima autoridad comunal de Maule, quien ha expresado también su conformidad luego de la determinación tomada por las autoridades del gobierno central. Ha sido el Ministerio de Salud quien ha anunciado en horas de este mediodía que el área urbana de Talca y toda la comuna de Maule dejarán la fase 2 de transición y avanzarán, no el próximo lunes, sino que este jueves, a mitad de semana. Este jueves, 12 de noviembre, desde las 5 de la mañana, recuperarán sus actividades económicas, sus actividades comerciales, sus actividades laborales, sin ningún tipo de impedimento ni restricción. ¿Esto qué significa? Salvo el toque de queda, que es válido en todo el territorio nacional desde las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada, con excepción de dos casos específicos. La comuna de Puerto Montt y toda la región de Magallanes y la Antártica chilena, en donde el toque de queda comienza a las 8 de la noche y se extiende hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, salvo esa medida, el resto se puede realizar con total libertad, desplazamiento hacia cualquier otra de la comuna de la región y también poder salir los fines de semana, algo que era añorado, algo que era necesario, dicen muchos vecinos, para evitar, evidentemente, quedarse tanto tiempo en casa. El que pasó tanto ayer domingo como antes de ayer sábado fue definitivamente el último fin de semana bajo la medida restrictiva de cuarentena durante la fase 2 de transición, es decir, solamente circunscrita al sábado, el domingo y también algún día feriado. Esto ya ha sido prácticamente levantado y la cuarentena como tal quedará guardada en el archivo. A partir de este jueves, desde las 5 de la madrugada, tanto el área urbana de Talca como la comuna de Maule en su totalidad, es decir, campo y ciudad, podrán avanzar a la fase 3 o de preparación. ¿Qué piensa usted de esta medida, este avance que deja hasta la fecha solamente a San Javier como la única comuna bajo alguna medida restrictiva en toda la región del Maule? Sus opiniones para nosotros son fundamentales. Llámenos y participe en vivo al 73-256-1630, 73-256-1630, o bien escríbanos al fanpage facebook.com/canal30oficial. Hemos visto declaraciones de la Seremi de Salud Marlene Durán, también del alcalde de la comuna de Maule, Luis Vázquez Gálvez, quienes han entregado su particular perspectiva acerca de lo que significa para la región y particularmente para la comuna de Maule, igualmente que para Talca, poder conocer importantes avances. Carlos está de acuerdo con que Talca y Maule salgan de la fase de transición. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, súper de acuerdo, porque yo creo que las ciudades realmente han bajado muchas personas, el contagio, hay mucho menos personas activas, y que sí, está bien, se lo merecen. Y que sirva de lección a la ciudad de a Talca y Maule, que hay que cuidarse más. Ahora, San Javier yo creo que se está portando bien. He visto que de 90 personas que habían al principio, 80, ahora tenemos como 30 y tantas nomás. Entonces yo creo que estamos bien, capaz que este fin de semana nos den la buena noticia. Pero me gustaría, así como se puede salir, que las autoridades se pusieran más estrictas en el cuidado, como yo decía la otra vez. O sea, aunque estemos en etapa 3, no permitir que se junte gente en las canchas sintéticas, no permitir que se junte gente
en las canchas de las villas, de las poblaciones, porque yo creo que ahí está el contagio. Es un tema no menor, considerando también, Carlos, que los brotes, al menos en el caso de San Javier, son mayoritariamente, tal como usted dice, en la zona periférica del área urbana, como también en toda la zona de los campos. Claro, y yo creo que las autoridades, yo creo que van también, pero por último, no sé, pues, que la gente de salud o autoridades, no sé, pues repartan panfletos explicativos a la gente del campo, aunque se le haya explicado 500.000 veces. Yo vi un programa de un país en Europa, creo, que tiene súper pocos. Bueno, uno aquí, pues, cerquita de nosotros, Uruguay. En los campos va gente preparada y les conversa a la gente, ponen unos letreros inmensos, los caminos, usa la mascarilla, te tienes que cuidar. Entonces siempre están incentivando eso. Cosa que acá no lo ve, uno va al campo y no ve nada. Sí, es un tema bien complejo donde la educación cívica es fundamental, Carlos. Sí, pues yo creo que es complejo porque la gente también tiene que ponerse en el lugar, pero tú sabes que con una persona que esté contagiada y sea media porfiada, vamos a joder todo. Oiga, ¿y cómo ha visto también el comportamiento de los habitantes de San Javier? Ya se completaron dos fines de semana con la cuarentena específica. Bien, yo creo que lo mejor es ir al supermercado el sábado o el domingo. Está vacío, no anda nadie. Súper bueno. Perfecto. Por ahí me gustó. Tiene sus ventajas, entonces. Tiene sus ventajas, claro, que después estar encerrado, sobre todo en este tiempo, que no hay como en invierno, estoy encerrado con una estufa ahora y con un ventilador. Pero yo creo que sí, yo creo que San Javier va a andar bien. Lo que yo le temo es al rebrote que anuncian tanto. Sí, es... Porque el rebrote es más fuerte que la primera ola, porque en la primera ola se fueron acumulando los casos. Aquí hay casos, y de esa base se van a acumular más. Es el tema. Sí. Ojalá que no sea un gran golpe el que recibamos, sino que estemos... Ojalá que nos llegue una vacuna rápido. Creo que Argentina ya compró como 26 millones, pero yo no sé si esa vacuna será tan efectiva. Ese es el tema. Yo creo que es la desesperación de las autoridades por el daño económico que está haciendo a los países que quieren tratar de sacar esto rápido. Por cierto. Bien, Carlos, muchas gracias. Listo, por llamarnos. Que esté muy bien, hasta luego. Muy gracias. Buen programa. Gracias, muy gentil, muy amable. Carlos, de la comuna de San Javier, que interactuó y ha participado con nosotros. Talca y Maule saldrán de fase 2 a contar de este jueves 12 de noviembre desde las 5 de la madrugada. ¿Usted está de acuerdo? Carlos ya nos ha entregado su opinión llamándonos al 73256-1630, 73256-1630. También puede opinar con nosotros al fanpage en facebook.com/canal30oficial. Le propongo que hagamos una muy breve pausa y a la vuelta revisamos la situación epidemiológica que actualmente afecta a la región del Maule. Hubo 84 casos informados durante las últimas 24 horas. Sin embargo, este informe corresponde a casos que están cotejados, al menos ingresados, de pacientes que se han testeado hasta el viernes de la semana pasada. Hay un desfase de al menos 3 o 4 días en la información que se entrega oficialmente, que ya lo dijo aquí en algún momento la propia Seremi de Salud. Así que, por lo mismo, a no extrañarse si de un momento a otro observamos un descenso brusco y luego un incremento notorio en la cantidad de casos notificados, porque de lunes a jueves hay una mayor cantidad de muestras tomadas. Estas disminuyen los días viernes, sábado y domingo. Lo claro es que, al menos hasta el viernes de la semana pasada, 84 casos han sido notificados como positivos, los que fueron dados a conocer hoy al mediodía. Y en razón de aquello vamos a estar revisando estos y otros antecedentes, como también otros aspectos que son fundamentales. Pero lo más importante para nosotros, indudablemente, además de volver a insistir en términos vinculados al autocuidado, es invitarles a participar e interactuar con el 30 Te Escucha, un programa que pretende convertirse en un oído para las y los habitantes de nuestra región del Maule, particularmente Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Linares, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, y también en Hierbas Buenas, por cortesía de TV Cable Santa Bárbara. 4 de la tarde con 29 minutos, 4 con 29, faltan 31 para las 5, ya seguimos.
traen el timbre inteligente, un producto para la seguridad de tu hogar. Instala la aplicación en tu celular y podrás saber qué pasa a tu alrededor. Podrás ver quién llama a tu puerta y también dejar grabando durante la noche, ya que posee visión nocturna. Cuida de tu casa y de la seguridad de tu familia con el nuevo timbre inteligente. Ven a conocerlo en nuestras sucursales. Multicom Maule y TV Cable Loncomilla. 20 años pensando en ti. Me pregunta por qué sigo aquí, porque es mi pasión, porque para mí no existe la derrota, solo estoy aprendiendo de mis rivales, porque he aprendido que esto no se acaba hasta que decides empezar de nuevo, porque uno solo puede hacer una buena jugada, pero entre amigos hacemos historia. Porque la gloria está al alcance de todos, y para ser grandes, solo hay que querer serlo. Porque he sido admirado y también odiado. Porque he sido gladiador, ninja, un virtuoso artista, un invocador de osos de peluches gigantes, estrella de pop, incluso la misma muerte. Porque descubrí que siempre hay algo más por aprender, por conocer y experimentar. Historias fascinantes, mundos inimaginables y criaturas sorprendentes, porque nada me detiene y soy quien decido ser. Por eso, juego League of Legends. ¿Y tú, aún no entiendes por qué estoy aquí? TV Cable Loncomilla, Canal 30 y Multicom Maule te invitan al torneo de la Liga de Leyendas del Maule. Inscríbete junto a tu equipo desde el lunes 21 de septiembre en www.loncomillatv.cl. Obtén la gloria y grandes recompensas. José Vázquez, encargado de sucursal Multicom Linares. A raíz de esta contingencia que estamos viviendo, hemos tomado medidas de seguridad para nuestros trabajadores y clientes, como por ejemplo, pantalla acrílica en cajas, uso obligatorio de mascarilla para el personal y clientes, dispensador de alcohol gel para clientes y personal, toma de temperatura a la entrada de la sucursal y por último, de esta salimos todos juntos. Hola, ¿cómo están, chiquillos, chiquillas? Quiero hacerle una invitación todos los días de 20 a 21 horas por las pantallas de Canal 30. Jaque Mate, el nuevo programa de concursos, regalo, entretención, animación y, por supuesto, entrevista. Todo eso y mucho más de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30. Jaque Mate, la vida es un juego. Veintisiete minutos faltan para que sean las 5 de la tarde, 27 para las 5. Ya estamos de vuelta en este capítulo de día lunes, 9 de noviembre, en el Día Internacional de Salud Reyes, en el 30 Te Escucha, un programa que pretende convertirse en un oído para las y los habitantes de nuestra región del Maule. La pregunta del día, ¿tal que Maule saldrán de fase 2 e iniciarán la fase 3 o de preparación a contar de este jueves 12 de noviembre desde las 5 de la madrugada?
¿Usted está de acuerdo con esta medida? Queremos conocer sus opiniones al 73256-1630, 73256-1630, o bien en nuestro fanpage facebook.com/canal30oficial. Hay opiniones que, por cierto, también siguen llegando a nuestras redes sociales, las estamos observando también ahora, tanto en la pregunta como que se encuentra alojada en el encabezado de nuestra plataforma digital, como también en nuestro Facebook Live, en cuyos comentarios usted puede reflejar también su opinión acerca de esta materia. Pero también estuvimos conociendo, en cierta medida, cómo la comunidad talquina estaba aprendiendo, entre comillas, a convivir con la fase 2 o de transición. Justamente uno de nuestros equipos, liderado por el periodista Matías Cruzat, como parte de la sección La Voz de la Calle, estuvo conociendo la opinión de los talquinos, una que dio cuenta de lo que significaba un agotamiento, ya casi 2 meses en esta fase 2 o de transición. Sin embargo, hace escasas horas, hace pocos minutos, se pudo conocer también cuál era la situación que enfrentan también los habitantes de Talca. Una situación donde evidentemente también queremos observar cómo se lo van tomando los talquinos. Lo vemos de inmediato aquí en el 30 Te Escucha. Desde el 18 de septiembre, Talca se encuentra en la fase 2 del programa Paso a Paso. Esto debido a la gran cantidad de contagios que registraba la capital regional. Nos trasladamos justamente hasta Talca para conocer qué opinión tienen los talquinos sobre esta fase y si ella ha contribuido en la contención de casos de COVID-19. Yo creo que con la responsabilidad que hoy tenemos todos, deberíamos pasar a fase 3, pero manteniendo conciencia, ¿cierto? Y los distanciamientos sociales y todo lo que corresponde. Mantenerse en fase 2. ¿Por qué? Porque la gente nadie respeta. Pues, caminando por arriba, andan todos sin mascarilla en la fila, todo amontonado. Debería mantenerse en fase 2. ¿No? La tendría toda la. ¿Qué sacamos? Sábado y domingo no, pero mire los días de semana. Yo salí porque tengo oculista, por eso salí, porque si no me quedo en mi casa. No, yo la seguiría, en serio la seguiría. Fase 3 porque obviamente los ambulantes necesitamos trabajar y necesitamos trabajar para tener sustento para la familia. Yo creo que tiene que seguir en fase 2, lamentablemente esto empeoró estando en ninguna fase. ¿Me entiendes? La gente salimos, me incluyo. Yo vengo a hacerlo como un tour por mi trabajo, tengo el tiempo ahora, después no lo tengo. Pero debiéramos seguir en fase 2 y volver atrás porque empezó muy tarde. Mi modo de pensar empezó muy tarde. Yo soy de San Javier, hay cosas que vengo a hacer a Talca puntualmente, pero en San Javier también empezamos tarde y las consecuencias pueden ser peores. Gracias a Dios que entramos en fase 2 en San Javier, al menos el fin de semana podemos tener un poquito, controlar la situación. Y esperemos que sea para bien, esperemos. Mientras no nos pongamos serios y respetemos como corresponde todas las medidas que nos están pidiendo, difícil llegar a eso, pues. No sacamos nada con llegar a eso y no vamos a cumplir con los protocolos establecidos y responsablemente. La verdad, debería pasar a fase 3. Los contagios han bajado, yo los sigo todos los días, al menos si creemos las cifras del gobierno van en reducción, entonces yo creo que ya se debería avanzar un poquito más a fase 3 y ver cómo se mantiene ahí. Aparte que ya viene el verano, viene el calor, hay más ventilación, por lo tanto los casos deberían seguir a la baja. Yo diría que podría seguir manteniéndose en fase 2 porque igual, o sea, liberar prácticamente para que la gente siga haciendo las cosas normales, eso puede provocar en cualquier momento que se abra otro brote de contagio. Por ejemplo, yo estoy en la Santo Tomás y hace poco escuché, porque volvimos a clase y un alumno que ahora volvió a tomar cuarentena porque había estado posiblemente contagiado. Y eso prácticamente es un riesgo para muchas personas. Y yo opino que dejar como muy libre para que todos vuelvan a hacer las cosas normales igual es un poco peligroso. Mira, fase 3 es irrecomendable, pero hay mucha gente que necesita trabajar. Entonces, digo que es necesario, pero no es necesario, tan necesario todavía. No he visto todavía cómo está
el tema del coronavirus. No, no tengo tiempo para ver noticias. Me encuentro que debería mantenerse en fase 2, porque realmente así la gente puede tomar un poco más de conciencia y eso más que nada. Varias fueron las personas que creen que la fase 2 ha contribuido a que Talca mantenga bajo los casos de COVID-19, mientras que otras son autocríticas y creen que la fase 2 solamente los fines de semana no es suficiente para mantener a raya los casos de COVID-19. Para Canal 30 Televisión fue el trabajo de Walter Castillo en cámara y Matías Cruzán. Bueno, la voz de la calle, eso era lo que hacía notar sobre la situación de cansancio y desgaste percibida por los habitantes de Talca, de acuerdo a este catastro que realizó nuestro compañero Matías Cruzat en el centro de la capital maulina. Sin embargo, hace escasos instantes se conoció el anuncio proporcionado por el Ministerio de Salud, donde en definitiva se ha establecido que tanto las comunas de Talca como de Maule puedan avanzar a la fase 3 o de preparación. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le parece que ha sido una decisión correcta? ¿O cree que debería haber un poquito más de cuidado y tal vez sostener un poquito más Talca y Maule en fase 2 o de transición y no avanzar tan rápido a la fase 3 o de preparación? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa? 73256-1630 es nuestro teléfono. También las opiniones a través de nuestro fanpage, facebook.com/canal30oficial, donde mucha gente también está interactuando y participando a esta hora de la tarde, en esta jornada de día lunes 9 de noviembre. Vamos a nuestro fanpage. Ahí hay algunas opiniones que, por cierto, ya comienzan a manifestarse, que ya comienzan a establecerse respecto de esta situación vinculada al COVID-19. facebook.com/canal30oficial, junto también al teléfono 73256-1630. Opina a esta hora de la tarde nuestro programa El 30 te escucha. Tal que Maule saldrán de fase 2, ¿está de acuerdo? María Fernanda nos deja su comentario. Sí, estoy de acuerdo, pero intuyo que ahora nos toca a nosotros un largo rato. Al decir nosotros, me da la sensación de que se está refiriendo a la comuna de San Javier, particularmente la comuna Loncomillana, que actualmente enfrenta una situación bastante adversa en términos de niveles de contagio suscitados por el COVID-19. María Fernanda, amigos televidentes, les propongo que pasemos a revisar de inmediato las cifras de carácter regional y que han sido elaboradas por la Seremi de Salud y liberadas a la opinión pública hace también escasos instantes. 84 casos nuevos, 19.568 personas afectadas por la pandemia del COVID-19, de las cuales 442 han fallecido. Así ha evolucionado la pandemia del coronavirus en nuestra región. Y se grafica de la siguiente manera. La Seremi de Salud confirmó que 19.568 personas han sido afectadas por el coronavirus en el Maule, teniendo 84 nuevos casos en su informe de este lunes 9 de noviembre. Estos 84 contagios fueron detectados de la siguiente forma: 20 en Talca, 14 en Curicó, 11 en San Javier, 10 en Parral, 8 provenientes de Trehuaco, región del Ñuble, 5 en Rauco, 4 en Linares, 2 en Molina, 1 en Maule, 1 en Villa Alegre, 1 en Hierbas Buenas, 1 en Colbún, 1 en Cauquenes, 1 en Retiro, 1 en Constitución, 1 en Río Claro, 1 en San Clemente y 1 en Sagrada Familia, respectivamente. Reiteramos, 84 nuevos contagios informados durante las últimas horas. 20 de ellos detectados en Talca, 14 en Curicó, 11 en San Javier, 10 en Parral, 8 provenientes de Trehuaco, comuna que se encuentra en la región del Ñuble y cuyas muestras fueron positivas aquí en el Maule. 5 son de la comuna de Rauco, 4 en Linares, 2 en Molina, 1 en Maule, 1 en Villa Alegre, 1 en Hierbas Buenas, 1 en Colbún, 1 en Cauquenes, 1 en Retiro, 1 en Constitución, 1 en Río Claro, 1 en San Clemente, 1 en Sagrada Familia, respectivamente. De estos 19.568 casos acumulados de COVID-19 en el Maule, 4.575 son de Talca, 3.402 de Curicó,
1.399 de Linares, 1.022 de San Clemente. 1.049 casos acumula Maule. 899 acumula San Javier. 838 son de Molina. 523 han ocurrido en Constitución. 566 en Longaví. 491 en Cauquenes. 640 en Parral. 534 en Teno. 377 en Romeral. 380 en Colbún. 335 en Retiro. 268 contagios acumula la comuna de Hierbas Buenas. 260 de San Rafael. 238 de Villa Alegre. 189 de Sagrada Familia, 214 de Río Claro, 161 de Pelarco, 157 de Licantén, 214 de la comuna de Rauco, 150 de Curepto, 135 de Gualañé, 137 de Pencahue, 126 de Peyúgue, 133 de Chanco, 45 de Empedrado y 17 de Bichuquén, además de 94 casos provenientes de otras regiones del país, como estos 8. Que llegaron desde Trehuaco y dieron positivo aquí en el Maule. Trehuaco, comuna ubicada en la región del Maule. 7 nuevos decesos fueron notificados, elevando a 442 las personas muertas durante la emergencia sanitaria aquí en la región del Maule. También es importante comentarles que de los 84 contagios que fueron localizados durante las últimas horas, 51 manifestó tener y 33 eran asintomáticos. De los 19.568 casos que acumula la región, 18.624 son los pacientes que han logrado recuperarse del coronavirus. Sin embargo, hay 508 personas que aún se mantienen con el virus activo en su organismo. Y nos vamos de inmediato a la distribución por sexo, es decir, el número total de personas afectadas históricamente en estos 251 días pandemia. Observemos también cuántos de ellos hombres y cuántas de ellas son mujeres. No sé si hablar de empate técnico, pero sí es un hecho de que el 49,64% del total de casos, que son 9.568, son hombres, que son 9.713, mientras que las mujeres son 9.855, lo que equivale al 50,36% del total de personas infectadas en estos 251 días de pandemia en la región del Maule. 9.713 hombres contra 9.855 mujeres. Expresado de otra manera, el 49,64% de la población masculina afectada por la pandemia ha tenido justamente esos resultados. Por otra parte, el 50,36% del total de personas contagiadas corresponde a integrantes del género femenino. 49,64% del total de casos son hombres, el 50,36% son mujeres. Vamos de inmediato a revisar las cifras nacionales que nos ha entregado el Ministerio de Salud durante las últimas horas y que demuestran que ha habido también un considerable aumento en los exámenes que han sido pesquisados en los diferentes laboratorios del país. 1.318 contagios fueron informados durante las últimas horas. 836 de ellos expresó tener síntomas, 456 fueron asintomáticos, es decir, no tenían síntomas pero dieron positivo, y otros 26 dieron positivo pero sus exámenes no fueron del todo concluyentes, es decir, no se sabe a ciencia cierta si tienen o no tienen síntomas vinculados al coronavirus. Con estos 1.318 contagios notificados durante las últimas horas, Chile llega a 522.879 personas afectadas por la pandemia del COVID-19, 498.904 de las cuales se encuentran recuperados, mientras que hay 9.094 personas que siguen con el contagio activo en su organismo. Por desgracia, el Departamento de Estadística e Información Sanitaria DEIS del Ministerio de Salud ha dado cuenta de 45 nuevos fallecimientos, elevando a 14.588 las víctimas fatales que deja a su paso la pandemia del coronavirus. 45 nuevos fallecidos, elevando a 14.588 las víctimas fatales solo en el territorio nacional. 442 de ellas son habitantes o eran habitantes de la región del Maule. Hasta sus familias vayan nuestras más sinceras condolencias. En materia de hospitalización, hay 729 personas que se encuentran en calidad de pacientes
en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena. Otros 98 se encuentran en estado crítico y son 577 las personas que están conectadas a ventilación mecánica con un carácter invasivo. En términos de exámenes realizados, Chile continúa llevando la delantera con 4.621.271 muestras, lo que da un equivalente del 11,31% de positividad. De estos 4.621.271 exámenes, 37.331 ser realizados durante las últimas horas, o al menos informados durante el último día, con una positividad que llegó al 3,53%, una positividad bastante baja. 37.331 pesquisas, de las cuales 1.318 arrojaron ser positivas en todo el territorio nacional. Las residencias sanitarias han disminuido considerablemente. Ahora son 147 estos establecimientos que han sido habilitados para alojar allí a pacientes que han dado positivo y no tienen o no tienen dónde realizar el aislamiento y la cuarentena, o bien conviven en un mismo hogar con personas en situación de riesgo. Son 5.308 los usuarios de estas residencias, 147 en todo el territorio nacional, 15 de ellas aquí en la región del Maule, con 10.460 cupos en total. Son más de 2.500 los ventiladores mecánicos distribuidos en la red asistencial chilena. 368 de estos aparatos de auxilio ventilatorio se encuentran disponibles en todos los hospitales de nuestro país. Haciendo la sumatoria de norte a sur, son 368 los ventiladores mecánicos que evidentemente continúan a disposición de personas en caso de enfrentar algún tipo de complicación de salud a propósito del coronavirus. Si observamos en detalle estos 1.318 contagios país, cómo se van dividiendo en cada una de las regiones, podremos observar también con particular preocupación cuáles son aquellas que viven un panorama mucho más complejo, y nos daremos cuenta que se trata de Capitales del Sur. 33 nuevos casos fueron informados en las regiones de Arica y Parinacota, 43 en la región de Tarapacá, 36 en la región de Antofagasta, 5 en la región de Atacama, 14 en la región de Coquimbo, 55 en la región de Valparaíso, 242 personas contagiadas al COVID-19 en la región metropolitana, 55 en la región de O'Higgins, 84 en la región del Maule, 46 casos nuevos informados en la región del Ñuble, 196 en la región del Biobío, 151 en la región de la Araucanía, 83 en la región de Los Ríos, 200 casos informados en la región de Los Lagos, que es la segunda con mayor cantidad de notificaciones en el territorio nacional, 6 casos nuevos en la región de Aysén y 69 en la región de Magallanes. De este modo, Arica y Parinacota totalizan 9.873 contagios, Tarapacá 13.249, Antofagasta 21.654, Atacama 7.925, Coquimbo 12.777 contagios, Valparaíso a la fecha ha afectado a 30.972 personas. En la metropolitana son 299.382 las personas que han resultado afectadas por el SARS-CoV-2. En la región de O'Higgins, 19.049 contagios. En la región del Maule, 19.568. En la región del Ñuble son 7.793 los contagios informados allí. En la región del Bío-Bío son 31.414 las personas infectadas. En la Araucanía son 14.096, en Los Ríos son 4.251, en la región de Los Lagos son 16.736 personas que enfrentan algún tipo de complicación, 1.114 de ellas pertenecen a la región de Aysén y 12.977 corresponden a personas detectadas en la región de Magallanes. Igualmente hay 49 personas que han dado positivo al COVID-19, pero el gobierno aún no ha podido establecer ni dictaminar si se trata o no de personas que enfrentan algún tipo de situación de riesgo o, en su defecto, son casos positivos cuyo origen aún no ha podido ser establecido o detectado con asertividad. Vamos a revisar un tema que corre en paralelo a la situación del COVID-19, pero que involucra a funcionarios de la salud. Sabido es que se han filtrado algunos antecedentes por parte del ministro de Salud, Enrique París, en el sentido
de que se ha solicitado, particularmente los funcionarios de la Atención Primaria de Salud, la Salud Municipal, CEFAM, SAR, Ambulancias, entre otros, poder efectuar un recorte al presupuesto, como también maximizar las metas sanitarias. Sin embargo, para los funcionarios les parece inapropiado considerar metas porque estamos en una situación excepcional por la pandemia del coronavirus. Ellos quieren llegar hasta las últimas consecuencias y para eso se han manifestado en la comuna de Maule. De forma pacífica expresaron su molestia y preocupación por las decisiones tomadas sobre las metas sanitarias y la escasez de recursos para una mejor atención. Así, funcionarios de la salud de la comuna de Maule alzaron la voz e interpelaron al ministro del ramo, Enrique Pa. Llevamos 8 meses exigiéndole, bueno, no exigiendo, sino que el ministro se comprometió con nosotros, con los trabajadores de Chile, que las metas no iban a ser valoradas este año por la situación en la que estamos viviendo, el contexto de pandemia, ¿cierto? Cosa que lo hizo pública ante el Congreso, hay unos videos de y todo, y no lo está cumpliendo. Los funcionarios acusaron que la autoridad está desconociendo los acuerdos, algo que podría impactar incluso a los presidentes. Me llama mucho la atención, no sé qué pasa por la cabeza del ministro en específico, que hizo un para el próximo de 1% aumento, siendo el aumento más bajo en los 10 años, subiendo un per cápita inscrito por persona de 162 pesos. Y lo que también mucho más me llama la atención es que disminuyó en ese la inversión en los programas de inversión complementaria de los adultos mayores y de los niños. Entonces, no sé qué piensas, no me entra en la cabeza. Estos profesionales consideran pertinente implementar los recursos para optimizar el sistema de salud regional. Primero, que el per cápita aumente lo que estamos pidiendo hace muchos años, que este va a los 10.000 pesos. Ahora estamos en 7.200 aproximadamente, muy lejos de la brecha para poder tener una atención de calidad y bien. Las que desde el nivel central han provocado un mayor impacto, dadas las necesidades de la atención de salud. Por eso hago un llamado yo al señor ministro que considere la situación que está ocurriendo. No los nosotros necesitamos ahora en más plata, en las comunas más pobres, como la comuna de Maule, necesita el apoyo necesario para poder ir avanzando en salud. Nuestra gente está sacando. Este gremio se mantendrá en estado de alerta para lograr un cambio en los surgidos de salud. Se tratan nuevas movilizaciones, esta vez de carácter nacional. Todavía no sabe ciencia cierta si la fusión se va a plegar o no a alguna movilización nacional. Se le ha dado un ultimátum esta semana al ministro de Salud. Hacer en su magnitud algún anuncio que busque favorecer a este importante sector de la salud chilena, funcionarios, muchos de los cuales se desempeñan en el área pública y que hoy no tienen certeza ni de los presupuestos sobre las medidas que excepcionalmente han sido suspendidas como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que actualmente nos afecta. Igualmente, día nos permite a ciencia cierta. ¿Cuántos son los casos activos existentes en las comunas que integran nuestra región todo el territorio? Les invito a que empezamos de inmediato en la web www.visorterritorial.cl. Es ahí donde vamos a revisar los datos que se hayan actualizado en esta página. Depende del Ministerio de Vivienda, pero cuenta con datos proporcionados del Ministerio de Salud para saber quién ha evolucionado el tema del coronavirus en nuestra Maule, y particularmente en las comunas donde tenemos presencia efectiva la pandemia. Como es el caso de Talca, Maule, de Villarreal, de Yerbafuenas y también de Linares. En el caso de Talca, ha habido un considerable descenso en el número de casos, 471 acumulados en 251 pandemia por COVID-19. A visitar.cl con 179 los pacientes que siguen con el virus activo en su organismo y en proporción la cantidad de habitantes en que son poco más de 230.000, 179 significa 6,7% de positividad, que es bastante favorable y que ha permitido detectar por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno el levantamiento de las restricciones
para la zona urbana de la comuna de Talca. Nos vamos ahora a San Javier, la comuna de Maule. Maule-San Javier. Esa es la ruta. 4.025 contagios en Talca, decíamos, son 174 casos aquí. En el caso de Maule son 99 los contagios en esa comuna. Tiene 35 son todavía permanecen con el virus activo en su organismo, con una posibilidad que llega a 7,6%. Cifras relevantes permiten que Maule avance en apuntar del próximo jueves a la fase de preparación. Se va a olvidar de las 40 de los fines de semana. Por cierto, tener que estar pidiendo un efectivo salvoconducto para desplazar su lugar de trabajo a su vivienda o viceversa. La comuna de San Juan de Loncomilla, 299 contagios acumula el territorio con una cantidad que llega al 8,1%. También han bajado las cifras, pero no del todo, de 71 que había en el viernes, 48 a esta jornada. Sí, cantidad alta de contagios en la comuna de San Javier con una cantidad de habitantes, con las diferencias como tal, que tiene 136 difracción contra San Javier, que tiene casi 50.000, es prácticamente un tercio de la representación territorial. La comuna de Villa Alegre, a la fecha, 238 contagios por coronavirus. En el mismo sentido, Villa Alegre nos muestra a continuación en la página visorterritorial.cl cómo ha evolucionado respecto a la pandemia. Aquí donde son los casos aún activos. 9 pacientes de hospital de 238 se encuentran todavía complicados y afectados en sus. Vámonos a la comuna de Yerba. Hasta la fecha, a lo largo de estos dos días de pandemia por el coronavirus, 61 son las personas que han contagiado únicamente en la comuna de Yerbabuena. Sin embargo, de todos estos 268 contagios, 4 solamente conviven todavía con el virus activo, con una posibilidad que llega al 5,3%. 4 casos, un total de 17.200 habitantes, 4 casos de un total de 268 personas afectadas, son solo 4 casos en la comuna de Yerbabuena. Por eso hay que descuidarse. Y hacemos el cierre de este recorrido territorial visitando la comuna de Linares, que a la fecha acumula 1.399 contagios, de los cuales 37 siguen en condición activa. 37 pacientes con una positividad que llega al 2,7%. La positividad sigue siendo baja en la comuna de Linares. Cifras que, por cierto, permiten y entender en su real magnitud por qué la decisión tomada por el Ministerio de Salud, por qué se ha definido entonces que a partir de este jueves, tanto la zona urbana de Talca como la totalidad de la comuna de Maule puedan avanzar a la fase 3 o de preparación, dejando de lado las cuarentenas, ya retomando sus actividades económicas y laborales con ciertos grados de normalidad o al menos hasta que la pandemia así lo permita. Les agradecemos a todas y a todos el favor de su sintonía. Continúen con nosotros. Ya viene programación para la familia para realizar actividades en casa. A las 6, voz escolar. Los niños se toman nuestra pantalla para llevarnos hasta nuestras casas, su particular manera de ver la vida. Luego de Voz Escolar en Casa estaremos teniendo una cita con Walter y Katy en la edición de Más Positivo, nuestro matinal por las pantallas del canal de la gente. Y por cierto, a las 8 de la noche, La Vida es un Juego junto a Jaque Mate y Mauricio Gutiérrez. Y a las 21 horas nos reencontraremos con las principales noticias del día en Voz Regional. Gracias por estar con nosotros. Buenas noticias para Talca y Maule, que vivirán la fase de preparación a contar del próximo jueves 12 de noviembre. Sin embargo, San Javier tendrá que esperar. Aún se mantiene latente la fase 2 o de transición en la capital loncomillana. Gracias por acompañarnos. Que le vaya muy bien.